Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, nuevo video gameplay, ya sabéis, Made of Scare, la serie que tenemos en marcha en el canal. Bueno, nos quedamos en esta parte, tenemos la llave que nos abría esa nueva zona, la llave del arpa era, ¿no? Sí, bueno, pone llave de música, pero como tiene un arpa yo la llamo la llave del arpa, vale. Esta llave nos abría una zona nueva, a ver si hay algún Tristán por aquí patrullando. Bueno, parece estar tranquilo. Vale, estoy viendo pasos. Ok, hay un Tristán cerca. Recordad que no tenemos ni un triste disparo del modulador. Ahí lo veis, está más seco que la mojama. Venga, vamos a empezar. Tenemos dos habitaciones aquí, son la 108. Y esa de allí que parece que no tiene nombre. Vamos a empezar por esta, 108. A ver. Vale, a ver qué encontramos por aquí. Nada, mira, un documento. A ver. La sirena de la mitología griega. A ver. La sirena Cecilia Icaritis. Un seductor arrullo, mucho más potente que los faros de nuestra costa. Si pudiera hacerla cantar, llegarás primero a las sirenas que encantan a cuantos hombres van a encontrarlas. Aquel que imprudentemente se acerca a las mismas y oye su voz, ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos pequeñuelos, rodeándole llenos de júbilo. Cuando torna a sus hogares, sino que le hechizan las sirenas con el sonoro canto, sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo. Sí, bueno, ya sabéis que en la mitología las sirenas atraían a los pescadores supuestamente y luego se alimentaban de ellos. Tengo entendido que era así. Dios creó los víveres, pero el demonio construyó la hornilla. Pasa de largo y tapa las orejas de tus compañeros a fin de que ninguno las oiga. Más, si tú deseares oírlas, haz que te aten en la velera embarcación de pies y manos. A ver, aquí. Y en el caso de que supliques o mandes a los compañeros que te suelten, atente con más lazos todavía. Y si se revertiese, como Andrómeda fue encadenada a las rocas, ¿podría su pesaroso lamento atraer a otros? Vale, pues ya está. Eso es lo que nos dice. Vale, por aquí no hay nada más. Vaya, vaya, vaya. Esto tiene pinta de ser una trampa, chicos. ¿A que sí? A ver. Es una parte del emblema. Pero cogerla me la puede liar. Antes de tocar nada, vamos a mirar por aquí, a ver. Nada. Nada. Aquí en el armario este, nada. Pues parece que lo único que puedo hacer es tocar ahí, a ver. Pieza del emblema roto. Es el verde. ¿Eh? ¡Hostia! Pues de suerte me he esquivado porque me ha dado por darle hacia atrás. Pero si no, me hubiera caído ahí. Vaya historia, macho. Bueno, ya tenemos otra pieza de emblema. Cojonudo. Nos falta uno nada más. A ver. Aquí dijimos que enfrente había una puerta también. Mierda, está cerrado. Vale. ¡Ey! He pisado un frasco de esos. Cuidado. A ver, esa está cerrada, pero seguramente. Cuidado. Mira, el trastornado, os acordáis de él, ¿no? Vale, a ver, tenemos que evitar a los dos. Venga. Aprovecha ahora y pasa. Librería y habitaciones de la 111 a la 111. La librería nos comentó Elizabeth que miráramos por ahí. Vale. Habitación para guardar, genial. Guardamos, a ver si hay algo interesante por aquí. Oh, I despair that child. Her willful insolence shall be the downfall of us all. Here we stand, at the edge of ruin, and yet we have the answer. Caged and bound in irons in the caves below the point, at the mercy of when I choose to provide its sustenance. And for what?
for Elizabeth to refuse to sing its song. I'm not asking her to bring back my father's slavish cult. No, just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is sing to lure them here in their droves. If not her, then how? There must be some other way, some method of using my recordings. But how to focus the effects without a singer to wield its intent? Muy bien. Vale. A ver, ¿podemos continuar por aquí? Sí. ¿No hay enemigos? No, está tranquila la cosa. Tenemos una y dos puertas. Esta primera, que es la 112. Vaya. Suena una musiquilla. Es de aquí. Es una caja de música, ¿no? Estoy, pero esto tiene pinta de ser algún tipo de alucinación. A ver. Una trampa de esas que dijo. Nos advirtió Elizabeth que había trampas. A ver, sigamos recto, a ver. ¿Qué es ese ruido, tío? Una campana. No hay mapa disponible. Pues vamos por aquí, a ver. Me meto en la oscuridad a ver dónde salgo. No sé. Joder. Algo me está atacando ahí en la oscuridad que no sé muy bien qué es. Y aquí no tengo nada para coger. Ahí, macho. Vale. La posición. Vamos para acá, a ver. Que no sé muy bien qué hay que hacer aquí, macho. Estoy en la oscuridad perdido. Y otra vez vuelvo aquí. Vamos por aquí, en esa otra dirección. Eso me está quitando vida poco a poco, pero no. Vale. Tiene que haber algo por aquí que me ayude. Ah, la campana. Los sonidos. Me voy a tener que echar otra de estas. Vale, ahora suena una especie de violín. ¿Dónde? Yo oigo el violín, pero no sé para dónde tengo que ir tirar.
fondo me está vibrando, pero no me indica nada, tío. Menuda trampa, tío. Qué puñetera es, tío. Qué puñetera es esta trampa, tío. Vale. Ahí he acabado. Vale. Aquí. Algo que está escribiendo, la... Una tiza. Vale, ahí. La muñeca. Y hay otra, pero esa no la cojo. A ver, de tal como estoy así... Joder, es que esto se va. Partitura, Matilda Norton. ¿Y para qué valdrán estas partituras, tío? Tengo ya un par de ellas. Bueno, ¿vamos a seguir con este jueguecito o no? O ya me puedo ir. Porque me habéis fundido las vidas de una manera... Pero vamos, espectacular, ¿eh? Me habéis fundido y he acabado en el otro lado, macho. ¿Qué? A ver, parece que hay algo ahí. Estoy tiritando, me tengo que echar una vida. Joder, es que me han fundido de una manera, tío. Vaya trampa la habitación esta, tío. Vale. Bueno, esta zona ya la tenemos antes explorada, ¿vale? Tenemos que volver allí. ¿Cómo nos la ha hecho, macho? Sí, torre, venga. Vale, puedo colocar si queréis el emblema ya, el verde. Y ya me lo quito en medio. Faltaría uno nada más. Venga. Por ahí. Vale, voy a aprovechar que me he pasado ya la zona esa de la habitación rayante. Y que me guarde. Vale. Necesito munición para... Nunca me acuerdo cómo se llama. El modulador. Eso. Vale, a ver. Esta es la habitación donde me la liaron, ¿no? Anda, mira. Pero ahora no está esto aquí. No hay nada para coger, claro. Bueno, ha sido despejado. No, voy al revés. Eso es. Uy, una puerta semiabierta. Mal asunto, ¿eh? A ver. La 111.
Vale, no, está bloqueada, no puedo entrar. Venga. A ver, esto es una librería. Y bien grande, por cierto. A ver. ¿Qué hay por aquí? Oigo el sonido de una muñeca. Vale, ya hay un Tristán y otro en el piso de arriba. A ver, ¿puedo subir arriba? Espérate. Vamos a tantear primero el de abajo. Vale, eso tiene pinta de ser un dispositivo de esos que le falta luz, seguramente. Como los que hemos visto. Arriba hay dos, me parece. Llega hasta ahí y se da la vuelta, ¿no? Vale. ¡Anda! Defender, vale. A ver, ¿dónde está el Tristán? Mira, allí hay una especie. Eso es un conmutador. Seguramente eso encienda la máquina del medio. Bueno, digo máquina, que no sé si es una máquina. Vale. A ver, esto hay que hacerlo muy bien, ¿eh? Porque nuestro amigo. A ver, que veamos el recorrido. Nuestro amigo se va a meter por ahí, ¿no? Ahora va a girar a la derecha. Solo hay uno arriba, ¿eh? Me ha visto el de abajo. No me preocupa el de abajo. No me jodas. Tranquilo, tranquilo. Anda, mira lo que tengo aquí. Vale. Pues hay que conectar entonces dos. No sé si el que ha subido. El que apaga ese. Ya me la va a liar este. Acordaros. Vete, 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 condenado, vete. Como tosa me la lías. ¡Vete! Ya lo tengo que hacer así, no me queda otra. Ah, no me deja, genial, está bloqueado. Vale. No me deja estar bloqueado, ¿por qué? Porque hay que conectarlos en orden, seguramente. ¿Me deja pasar? Genial. Venga, hombre. ¡Pasa! Venga. Ya esto es tontería que lo lleve. Vale, entonces vamos a bajar, a conectar eso de ahí abajo. Ahora que están los dos arriba. Joder, macho. Genial. Rápido, échate uno de estos. Estos me están tocando las narices de una manera, macho. Vale. Ahora no me queda más que correr. Pues no tengo disparo del modulador. No sé si me siguen, pero sí. Ya ves que sí me siguen. El único sitio donde voy a estar seguro es la habitación de guardado. Aquí. Aquí no entran. No entráis ahí, golfos. Uf, se me está complicando, chicos. No tengo munición ni tengo vida, ¿eh? Sí, sí, ya sé que estás ahí, pero no puedes entrar. No puedes entrar.
Genial. Ese que me ha seguido es uno de los de la biblioteca. Vale. Así que ahora en la biblioteca debería haber solo uno. Vale. Que además debe estar arriba. ¿Esto estaba conectado ya? ¿Le di? Sí, pues... No, no le di. Vale, hay que conectar el otro conmutador. A ver, ¿dónde está el otro? Tengo que ir allí. ¿No está? Genial. Mira, está subiendo ahora por la escalera. A ver para dónde va. Vale, gira. A ver qué hace. Mira, me estoy fijando. Ahí hay una botella de tónico. Que me viene de muerte. Se da la vuelta. Nosotros a nuestro aire, despacito, ¿eh? De tónico. Ah, mira, ahí está. Vale, perfecto. Vale, a ver, la historia está en que nuestro amigo a ver si ha dado la vuelta. Te duele la cabeza, ¿eh? Pasa de largo, venga. Bien. Perfecto, perfecto. ¿Cómo es posible? Que yo no sé quién me ve. Ese no ha sido, de luego. No sé si es que desde abajo me oye. Ahora. Cuidado, que ahí no llego, ¿eh? A ver aquí. Están los dos arriba, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque se me puede liar. Vale, uno se va para allá. Yo necesito bajar abajo. Así que me tienen que dejar o esa escalera libre que está justo allí o esa de ahí. Date la vuelta. Date la vuelta. Que os están. Que ahora mismo no puedo hacer nada. O sea, me tienen rodeado. Mientras ese no se mueva. Venga. Vale, genial.
cabrones. No, me voy a esperar a que pase este. Por si acaso. Mira, es que ese tiene un mosqueo encima que no veas. Con las vueltas que está dando. Pasa que se van a bajar los dos abajo y voy a tener el problema abajo en vez de arriba. ¿Ves? Y no tengo munición para el puñetero modulador. Está detrás. Vale, genial, ahora hay que correr. A la zona segura, rápido. Que en las áreas donde puedes guardar partida no entra. Vale. Y ya de paso aprovecho y que me guarde. Ya con el emblema cogido. Perfecto. Vale. No se me ha olvidado, chicos. No se me ha olvidado. Están por ahí. No se me ha olvidado que tengo una llave, que es la llave del arpa, la llave de la música, como la llaman aquí, que en el piso de abajo, en el sótano, me permite abrir una puerta, que seguramente tenga recursos o algo. A ver, mira, el trastornado. Vamos a ir por aquí. No respires. Vale. ¿Cuál es el que me falta? Este. Perfecto. Objetivo actualizado. Anda, mira. Hostia, los que vienen. Vámonos por aquí, vamos. No entras, ¿no? ¡Ah! No entráis. No entráis. Mira, puedo bajar al piso G. De hecho, de bajar. Adiós, adiós, que aquí no entráis. ¡Uf, chavales! Sin munición. Sin vida. Como eran los survival antiguamente, ¿eh? Al límite. Vale. Closet. Open. Pues open. A ver, estoy... ¡Anda! Mira dónde estoy. Vale, genial. En el piso principal. Vale. Y aquí veo una muñeca al coger. Que ya la tengo. Muy bien. Vale. Y luego puedo ir o al primero o al segundo. No, yo quiero bajar más todavía. Uno. Joder, hay tres por lo menos, ¿eh? ¿Por qué? Porque mi objetivo ahora va a ser irme al sótano, ahí, a ese punto, ¿vale? A ese punto, ¿vale? Y tengo que bajar, ¿por dónde se bajaba? Al sótano. Bueno, vamos a movernos, me tengo que ir para la recepción. A ver,
Es que hay un huevo, ¿eh? Bueno, ya sé que en el ascensor no entran. Y en las áreas de guardado tampoco. Ahora. Vale. Vamos a pasar por aquí, aprovechando que están los tres ahí. Vale. A ver, esto lleva a la capilla. Que la capilla de momento no podía hacer nada porque no tengo una llave que me abra eso. Pero yo me voy a meter por el acceso. Eso. Voy a esperar a que pase nuestro amigo. Y voy a bajar al sótano porque con la llave del arpa tengo algo que puedo abrir. Y estoy de recursos hasta el mínimo, vamos. Vale, tengo que ir por el pasillo, es decir, por esta puerta de aquí. Coger ese elevador, ¿os acordáis? Creo que fue en el primer capítulo, se fue la luz. Sí. Y ahí bajo a lo que es el piso sótano. Aquí. No, aquí no era. El elevador estaba aquí. Eso es. A ver qué hay ahí. Está tranquilo, ¿no? Aquí no hay enemigos. Por aquí. Uf, cómo cruje esto, ¿eh? Vale, esto está despejado. Aquí no hay... ¡Mierda! Vale, la primera a la derecha. Enemigos. Vale, esta es la puerta que decía yo. Venga, usa la llave del arpa, a ver si hay algo bueno ahí. Estoy viendo pasos, ¿eh? O sea que hay enemigos por aquí cerca. Un piano. Pero estos pianos, ¿para qué son? ¿Son para las partituras? A ver. Nota de los planos de Isaac. Diseño del gran armonio, o armonio. Dividirla en cuatro ha hecho que sea más fácil experimentar con ella, ya que la canción solo tiene un efecto completo si las partes se reproducen en orden. Pero, ¿cómo mitigar y controlar ese efecto cuando las partes se combinan? Es como una melodía en un sueño. Siento que casi la tengo. Mecanismo de cuatro cilindros. Cerbero, sabueso de Hades. Medusa, la sirena, el héroe. Muescas, conector de cilindro musical. Vale. Vale, y hay algo ahí. Ahí me he dejado una nota, una... Mira, que tiene la nota musical. Es como una pequeña habitación que creo que me debo dejar sin mirar. Que ahora voy a ir a investigarla, pero espera, voy a tocar aquí, a ver. Tristán. Decía yo que era raro que no hubiera enemigos aquí. Vale. Puedo ir por la de atrás directamente, no me complico. Vale. Y ahora aquí. Hacia atrás, por aquí. Todo recto. Vale, esto era la bodega, si no recuerdo mal. Joder, ahora hay enemigos, tío. Por ahí no viene nadie. Pues me tiene acorralado, ¿eh? Espero que no venga para acá y se dé la vuelta antes, si no me tengo que meter en esta puerta.
pasa de largo. Vale. Perfecto. Vale. ¿Enemigos? No. Vale. Sigamos recto. Mierda. Mierda. Vale, se ha dado la vuelta. Despacio, despacio. No me ha dado ni tiempo, tío. Ahora me mandará el último punto guardado. A ver dónde me manda. ¿Dónde me manda? Vale. Me manda aquí. Vale, pero tengo ya. Sí, me queda por poner. Vale. Claro, es que esto no tiene puntos de control, tiene solamente los guardados. Vale, creo que ha sido una mala idea bajar a lo del arpa de ahí, ¿eh? Ha sido una mala idea, chicos. Vale. Sí, ahora venís, pero no me vais a coger, claro. Venga, vamos al piso G. Y luego al 2. Vale, pues esto lo abrimos. Cogemos la muñeca. Y ya iré otra vez al piso bajo porque he visto que no había nada interesante y un montón de enemigos y no tengo recursos. Al 2. Vale, un teléfono sonando. A ver qué nos dice Elizabeth. Thomas. Thomas. My uncle Abraham might be on the second floor now. ¿Sabes dónde está? No, but I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. ¿Cómo llego hasta ti? There is a way up to the attic, through my father's rooms in the west wing. You should be able to reach me that way. Está bien, tendré cuidado. My uncle was not a man to be trifled with before, and now I am not sure he's a man at all. He's a brute, Thomas. I pray you be careful. Please take care, Thomas. Vale. O sea que el tío es duro de pelar, ¿no? Por lo que veo. Voy a ver si por aquí me dan algo de munición o algo. A ver. No vendría mal que me dierais un poquito de munición, ¿eh? Un poquito nomás. Muchos pájaros aquí. Carta de Prudence a Elizabeth. Mi Elizabeth, escribo estas líneas con el corazón lleno de dolor, pues sé que nos queda poco tiempo juntas, pero por favor nunca olvides cuánto te quiero. Hay tantas cosas que debería haberte contado. Esta casa y las húmedas profundidades de sus alrededores están llenas de secretos. Muchos son demasiado terribles para contarlos y temo haber sido cómplice de ellos. Yo solo era una joven cegada por la fascinación y la adoración que despertaba en mí la arrogancia de tu padre y de tu abuelo, y por la promesa de poder y fama que ofrecían sus descubrimientos. A ver, que se me va esto. Si existe justicia en este reino terrestre, como dicen que existe en el más allá, estoy pagando el precio que me corresponde. Mi mayor deseo es que tú no tengas que pagar por mis pecados también.
Tendría que haber hecho más. Me arrepiento de no haber tenido la fortaleza para no abandonar el Hotel Esquer y no haberte alejado de aquí. Me arrepiento de haber estado tan profundamente sumida en su hechizo. Es un error que no quiero que repitas tú. Márchate de este lugar sin mirar atrás y no te dejes seducir por su dulce melodía. Mi querida hija, por favor, no llores por mí. Recuerda solo que te quiero con toda mi alma. Siempre te querré, Prudence. La madre de Elizabeth. Muy bien. ¿Me podéis dar algún cartuchito para defenderme de alguno de estos cabrones, no? Y el tío ese, que no lo hemos visto todavía, tiene que ser una mala bestia. A ver. ¿Esto está cerrado? Sí, bloqueado. Vale, mira, una trampilla que se podrá abrir, pero por el otro lado. Y aquí, el correspondiente mapa, ¿no? Genial. Vale, mira, un cilindro, allí. Muy bien. Ah, no tengo nada de munición, tío. Por aquí. A ver. Suena la música de una muñeca. Podrían darme munición en vez de las muñecas. No hay nada más, ¿no? A ver, esto me abre a varios sitios. ¿Puedo continuar? No, antes de continuar vamos a explorar el resto del pasillo. ¿Una habitación de algún niño o algo? Letra de Elizabeth para contracanción. Suogan, duerme sobre mi pecho pequeño, solo brazos de mamá, cobijándote con amor, haciéndote un nido cálido para tu descanso. Siente mi amor, por siempre nuevo, el dolor no se acercará a ti mientras duermas. El dolor pasará por siempre, hijo amado, siempre cuidaré de ti. Bueno, esto supone que es una canción, lo tienes que cantar, lo voy a pasar un poquito porque es que es una canción que tampoco... Vale. Muy bien. Mira. Otra de las muñecas. Sí, pero no hay nada más. ¿Eh? Sí, hay algo más. Vale, un pasadizo. A ver dónde nos lleva. Ah, sale al pasillo. Vale. De momento no lo necesito. Lo dejo abierto. Porque ellos no se meten por esos huecos. A ver, el tío de Elizabeth, que tiene que estar por aquí. Tiene que ser un bicho de armas tomar, ¿eh? Vamos por aquí. Vale, una habitación para guardar. Esto está tranquilo, ¿no? Necesito munición, chavales. Y algún tónico de esos para recuperar vida tampoco me vendría mal, ¿eh? Pero no hay nada de nada, tío. Otro documento. Plan de la contratación de Elizabeth. Esto sí es un texto. Mi negativa a cantar ha frustrado a padre, pero eso no ha hecho más que posponer sus planes. Ahora se consume escuchando las grabaciones de la canción de esa criatura en uno de sus mecanismos. Tiene que haber alguna forma de contrarrestarla para atenuar o eliminar su influencia. Una melodía o una canción que la combata de alguna forma. Necesitaré ayuda, pero ¿cómo proceder? El riesgo de que la canción llegue a divulgarse es demasiado grande. Quizás iría a dividirse en varias piezas, como ha hecho padre con sus grabaciones, y pidiera ayuda a 4 compositores diferentes. ¿Pero a quiénes? A mi querido Thomas, por supuesto, ¿y a quién más? Thomas Evans, Matilda Norton, Arthur Morris y Henry Hughes. Anda, o sea que el Henry era otro compositor. Vale.
Nada por ahí. Pues una habitación en la que no hay nada, es un baño. No hay absolutamente nada para coger aquí. ¿Eso no es una botella de tónico? No. Pues. Ah, mira lo que hay aquí. Elizabeth Williams. Vale. Bueno, pues aquí no hay nada más. Vamos a la habitación de guardado. Esta. A ver si hay algo interesante aquí. Time has run out. Father intends to use his grand harmonium, the machine he has devised tonight, to use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff. A dress rehearsal for his grand reopening. One final test before... Oh, I'm not ready. I've tried to compose it myself. Tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked. But at last, two composers of the countersong have arrived at the hotel. I must speak with them before the dress rehearsal. I can only pray that this will be enough. I could leave still. Slip away. I've thought about it again and again in recent days, but that would only be condemning the others to my father's experiments. No. I must face our family's sins. And if I must, I shall pay the price. Oh, I wish it were not so. I wish I did not have to face this alone, as I fear my strength and resolve might fail. Thomas, where are you? I need you now more than ever, my love. Vale, a ver esto. ¿Quién eres? Cosa más rara, ¿quién eres? Dice. Bueno, no sé, muy raro todo. ¿Quién eres? Escrito ahí en el espejo ese, roto. Bueno, chicos, pues buen punto para dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mi vídeo. Mandaros un saludo. Ya sabéis, seguimos el próximo día. Nuevo capítulo de este Made of Scare que nos está gustando mucho por ahora. Un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidaros.